Bienvenidos, amigos y amigas, una tarde más aquí al Radio Show de un servidor que le habla y le acompaña, Juan Carmona. Esta tarde tenemos ni nada más ni nada menos que con nosotros a Curro Cursa. Voy. Buenas tardes, Curro, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, que se te oye por todos lados, se te ve por todos lados. Eres un crack de la radio, <laughs> qué tío, felicidades. Además, o sea, tienes muchos seguidores. Sí. El pelayo me pone por las nubes. Dice, tienes que pasar en ese programa que. Qué, qué, bueno, pues, pues, pues ya estoy contigo, ya lo aquí ves. Aquí estamos, aquí estamos, la verdad que sí. Eres, eres un fenómeno, Curro. Bueno, pues con nosotros Cursa Voy para los amigos Curro, nacido en Andújar, Jaén, Andalucía, como yo, Andalucía. Ah, ¿Tú eres Andaluz? Sí, aunque vivo en la Comunidad Valenciana, pero soy de Almería, Andalucía. De Almería, fíjate, donde fíjate. has estado, he estado hace, no sé, tres meses. Estuve rodando un videoclip allí en el poblado sí. de Mini Hollywood, en, en tabernas. Y bueno, pues eh, el día que quieras eh, ir allí, pues allí te presento al director, que amigo bueno. mío, y bueno. vas a disfrutar, porque allí es como si estuviera en el oeste, también el Juan. oeste. Sí, sí, conozco el Western Leone, mm. eh, el Mini Hollywood, que ahora se llama Oasis, eh, y el Tesa Hollywood. No. Bueno. Estoy hablando con Juan Carmona Pelayo justamente. Sí, escucha sí. si quieres, deja abierto y la... escucha la conversación. Nuestro, Venga, amigo, nuestro amigo, Pelayo. Estas son las cosas del directo. <laughs> Cursa Boy, cantante, compositor, guitarrista, denominado por la prensa como el rey del rock español y el rey del silbido. ¿Cómo te inicias en este mundo de la música curro? Fue por casualidad y por necesidad, porque <laughs> nosotros estábamos en Madrid pasándolo era la posguerra sí. final de los años 50 cuando yo llegué a Madrid uh -huh. eh, cuando yo llegué a, a Madrid pues era era pues final sí final de los años 50 y con oh, ocho años o por ahí eh, ya empecé a allí al a, a ganarme la vida para ayudar a mi madre dejé de ir al colegio y, 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 y vendía pipas, caramelos en el metro y vendía agua con un botijo, Ajá. y ahí me las ventilaba para ayudar a la casa, porque mi padre cayó enfermo y tenía que ayudar. Y claro. todo un día en casa, en una mesilla de estas que había un brasero que te achicharraba las, las piernas por arriba, pasaba un frío en la espalda que no veas, pues Ajá. ahí escuché en una vieja radio un programa que daban 20 duros y un bote de colacao. Vaya. A mí el, bot, el bote de Calacao me, me hacía mucho más ilusión que, lo, que los 100, las 100 pesetas. 100 pesetas. Pero en mi casa, en aquel entonces, 100 pesetas era mucho dinero porque mi claro. padre, me acuerdo que ganaba 28 pesetas por día en los albañiles. Fíjate. Así que digo, jolín, es una semana casi de trabajo de mi padre, pues nada, vamos, voy a ir a este programa de radio que lo escuché que lo ponía la cadena a ser aunque uh -huh. sea publicidad hay no que decirlo <laughs> y bueno pues ahí fui a radio madrid y bueno pues pues chico que gané el concurso wow. y porque se me ocurrió silbar un poquito en medio de la canción no sabía el solo y bueno fue un tan, tal éxito que eso me dio alas para uh -huh. ir a otros programas de radio y, y bueno, iba ganando concursos hasta, hasta que fui a televisión, que gané otro concurso que lo presentaba Ángel del Chenique uh -huh. en, en televisión española, primer concurso de, de, de artistas noveles. Uh -huh. Y bueno, pues ya, ya, pues empecé a funcionar en Madrid y ahí pues aquí estoy todavía. Claro que sí. Casado con Clarita Montes, que era, es una gran escritora, periodista, cantante y primera mujer torero en Francia. Háblanos de ella, del amor de tu vida, Clarita Montes. ¿Cómo, cómo, cómo que no? Pues ha sido y sigue siendo. Mira, eh, llevamos casados un montón de años. Y, y, fíjate, desde que yo era jovencillo, a los 18 años nos casamos en Nimes, en uh -huh. Francia. Es una ciudad que hay un, una plaza de toros romana uh -huh. y mi mujer eh, pues cogió afición, después me la ha contado, cogió afición a los toros porque su abuelo la llevaba a, a ver corridas de toros. Uh -huh. Y entonces ella cogió mucha afición. Tanto es así que un día eh, como, como en, en Francia eh, eh, no hay tanto... Bueno, es la madre, es como Andalucía, para aprender claro. flamenco y a bailar. Te claro. tienes que ir a una academia de, de Martín de Coral o de, de yo qué sé, tienes que aprenderlo en Sevilla, que es la madre. Ahí o si quieres aprender jazz en Chicago, bueno, cada, cada sitio su su cosa. Y entonces mi mujer se vino para tirarse de espontánea en la Plaza de Toros de en las Arenas de Barcelona. Ajá. Y entonces ese día que se iba a tirar de espontánea fue a a Montserrat y se quedó atascada, ya había se había puesto de acuerdo con algunos toreros y, y ese día se quedó atascada en el ascensor con su hermano bueno. en en la en Montserrat, las montañas de Montserrat. Y entonces no pude ir. y luego pues hizo el viaje ya a Madrid, los toreros se creían que había sido porque era cobardica, que tenía uh -huh. miedo, dice esta, porque ella ya habló con ellos, los conocía uh -huh. de Nunes, que venían los toreros, y ella los saludaba y tal, y entonces se fue a Madrid, y allí en en Getafe se tiró de Fontania, que uh -huh. yo la vi en todos los periódicos de España, porque salió en primera página, que fue un, un escándalo, porque fue la primera uh -huh. mujer, con esa belleza, con ese cuerpo, y es, ese pelo y, es, y esa cara preciosa y uh -huh. pues fíjate con una capa se tiró desde el, de, saltó el callejón de un de, me dice era muy, muy ancho el callejón yo no sé cómo pudo aterrizar en el en la plaza y allí dio unos capotazos enseguida se la llevaron a comisaría y oh, bueno fue, madre mía. Fue, se fue un escándalo y esa es la historia yo la conocí en la casa de campo que se Ajá. estaba entrenando con un carrito que llevaba unos cuernos al carrito y un chaval empujando. Ajá. Le tiré los tejos, la invité a donde estaba actuando y no me lo creí cuando la vi llegar y ya ahí empezó nuestro idilio. Qué bueno, qué bueno. El rey del silbido, entre tu gran repertorio, cabe destacar tu interpretación en bandas sonoras compuestas por Ennio Morricone, como La Muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo. Eh, por un puñado de dólares. Háblanos de esas experiencias. Pues no, esto ocurrió eh, que estas películas, o sea, eh, eran tan explosivas en aquella uh -huh. en aquel momento había el cine clásico de Richard Wiman, Gary Cooper, eh, Alan Ladd, todos aquellos grandes de, del cine de aquella época eh, hacían películas del Oeste y estas películas pues tenían un estilo de música muy diferente a cuando salió el gran maestro Ennio Morricone, que le dio un, como verás, eh, alguien que entienda de música, la armonía uh -huh. tiende a ser un poco españolizada, ¿sabes? Eh, o sea, no era aquella aquel tipo de melodías que estamos acostumbrados a ver eh, en, en, y a oír en las pantallas. Entonces, pues ahí salió un productor que se llamaba Calderón de la Barca Miguel Calderón de la Barca como el escritor y resulta que me dice curro eh, me han propuesto porque yo ya empecé empezaba a ser bastante conocido en Madrid y me dice te propongo que grabes estas canciones porque esto es una maravilla lo que puede ser en América él tenía muchos contactos con México y algún, creo que en, en otro país, no sé si era Colombia y Argentina. Total, que mmm, yo preparé aquello con mucha ilusión, grabé esos temas y mira, fue, una, fue un boom en España que yo hacía rock uh -huh. y me tiraba por el suelo y hacía aquello. Yo, la gente ve aquella guitarra eléctrica que fui el pionero de la guitarra eléctrica. Haciendo rock, pues la gente se, se, volvía, se volvía loca. Y cuando empecé a funcionar con el silbido, tuve un programa los domingos por la mañana en Televisión Española, uh -huh. silbando con un, con un monito aquí y uh -huh. silbando todos los domingos para los niños. Bueno, eh, enseguida me, enca me encasillaron con el silbido. Eh, y, y, y bueno, estoy hasta el gorro ya de silbar siempre claro. las, los, los temas principales, pero bueno. Eh, a mí también me gusta, la verdad. Claro, claro. Efectivamente, acabas de resaltarlo. Tú has sido pionero en la guitarra eléctrica. Háblanos de ello. Pues sí, el, 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 la guitarra, eh, para mí, esta guitarra que me robaron después en uh -huh. una pensión de Barcelona, en la calle Montaner, resulta que, bueno, mi madre me la compró con mucha fatiguita. Yo la traía uh -huh. frita, diciendo, mamá. Eh, la guitarra estaba expuesta y bueno, ya creo que habían llegado alguna guitarra en Barcelona, algún sitio habían llegado, pero esta guitarra estaba allí expuesta como algo nuevo uh -huh. y, y bueno, era una super custom. Yo le, le decía a mi madre, por favor, que la van a vender mamá y tal, pero hijo, ¿cómo te voy a comprar la guitarra si no tenemos casi para comer? Claro. Eh, digo, tienes que comprarla, tienes que ir. Y la la pagamos poco a poco total la convencí y fue a hablar con el con el fue a hablar con la tienda de guitarra uh -huh. eh, después de hablar con los empleados los empleados hablaron con el dueño que era máximo barata el que sacó la música de vamos a la cama uh -huh. pues allí allí en ese estado hace poco estuvimos rodando la película mía que ya está ahora <laughs> eh, Chicos, el directo es así, es así, así la, la gente ve que, que estamos en directo. Juan, por, ¿por dónde íbamos? Que soy muy distraído. Pues estábamos hablando de, de cómo empezaste con la guitarra eléctrica, que tu madre pues estaba en una así. tienda de guitarra y al final conseguiste comprarla. Sí, ahí en la calle Leganitos, en Madrid, una calle eh, que es paralela a la Gran Vía, uh -huh. que hace cuesta, y me acuerdo cuando ya mi madre convenció al al dueño de que ella le pagaría cada cada semanita que le traería bueno yo no sé y lo convenció y yo salí con la nos dieron la guitarra sin funda ni nada y y, cor, y le dije a mi madre mamá corre y vamos por la calle que que que, que te digo y corre que se van a arrepentir y me van a quitar la guitarra y claro. así pues poco a poco fue pagando la guitarra y le dije le prometí después, mamá, te prometo que con esta guitarra voy a ganar mucho dinero y te voy a y te voy a quitar de trabajar ahí Qué en, bueno. en <laughs> bueno. y bueno, y lo, y lo conseguí Qué la bueno. fuerza mental y la y, y bueno, porque yo no sabía que yo me descubría a mí mismo, porque claro. cuando fui al concurso yo fui para ganar las 100 pesetas, pero no pensaba <laughs> pensaba que, 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 que si ganaba las 100 pesetas Claro y fíjate vivir del, del silbido del aire se puede decir que me mantengo toda la vida con esto porque ahora mismo estoy haciendo dos películas sí. y, y hago conciertos y esto más que más que eh, eh, pues eso porque hay tantísimo cantante pero como en esto me han encasillado y soy como claro. una referencia en el silbido pues me llaman mucho, de, siempre me están llamando para películas, claro. para intervenir con cantantes famosos, menos famosos. Uh -huh. Total, que eh, me conocen por el silbido, claro. más que nada. Bueno, te han editado varios libros: Silbido de Gloria, Paquito el Travieso y Lo Bueno, Lo Feo y Lo Malo de la Música. Hablando de esos libros. Sí, y sí, han salido esos tres libros, y ahora, hoy mismo, acabo de salir otro libro que Ajá. va a estar a la venta. A mí me han enviado el primer, bueno, yo lo compré, el primer ejemplar, pero va a salir a la venta y va a estar el, expuesto, los, los, los libros estarán expuestos en, en el Rialto el día 20, bueno. así como mi, mi disco y así como, bueno, va, va a ser un, una fiesta aquello. Allí van se van a exponer estos libros que el último que se llama eh, Espera así es mi vida y así es así soy así mi vida algo es que no recuerdo exactamente el título uh -huh. pero el, el libro es una pasada yo lo he leído y, y, y chico es que eh, lo da, le da tanta poesía está, está tan bien lo, lo ha escrito uh, carlos julio correa de colombia conjuntamente uh -huh. con una señora que es, es, es una poeta, es, 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 es increíble, una inteligencia muy grande que vive en Argentina, en La Rioja Argentina, uh -huh. y se llama Ana Eureka. Uh -huh. Bueno, ahora me gustaría irme al lado más personal de, de Curro. En un día cualquiera, como por ejemplo hoy, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sueles hacer? Bueno, tengo tiempo para todo. Me levanto, ahora en este momento como estoy desbordado de trabajo, Ajá. pues me levanto, duermo entre dos horas y media y, wow. y, y cuatro máximo, de verdad. Tengo que, he ido al médico y me ha dicho que me ha mandado unas pastillas para dormir. Claro. Pero yo soy escéptico a tomar pastillas, total, que digo a ver si consigo, pero no consigo, voy a tener, al final voy a tener que tomar esas pastillas para relajarme y dormir. Exactamente este concierto del Rialto me tiene en la cabeza que voy a explotar claro. porque quiero dar para mí, eh, fíjate que actúan los mejores sitios del mundo. Claro. Entre ellos, el Olimpia, eh, la pasarela de Jean Paul Gaultier, donde había más periodistas y cámaras de televisión que jamás yo haya visto. Uh -huh. en, había en, a derecha y izquierda caras conocidas. Bueno, este hemos visto muy famoso. Luego este, en en el festival de Cannes, etcétera. Pero este esta actuación no tiene no tiene parangón. Para mí es algo una 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 ilusión tengo claro. de verdad de verdad Juan que ahí te, te quiero ver porque para Por que, que, di, que sí. disfrutemos los dos claro juntos sí. y además después nos vamos a ir a cenar que está previsto una cena con bueno. los amigos claro que sí bueno, ahora me gustaría preguntarte, antes de subir a un escenario, ¿tienes alguna manía o alguna costumbre? Eh, pues no, 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 no tengo manía ninguna. Eh, estoy centra, muy centrado en que la guitarra, sobre todo, tengo ese el, el, el que el sonido y la guitarra suene bien. Porque mm. para mí el placer que tengo es al coger, al tocar las notas, tengo que sentir el, el, el como, como te diré siento yo no soy un virtuoso de la guitarra lo que sí seguro es que tengo un medio cubierto a lo largo de ahora mismo te puedo dar un un la en, 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 y y te puedo y me dices dame un do sostenido dame un una tercera aumentada un tritón y te lo doy y o sea, uh -huh. bueno sabes Ta, da, da, da. Eso sería una tercera mayor, tres tonos. Por, si te doy la, la quinta, la que quieras. Entonces, el oído me lo he forjado Ajá. a base de, de trabajo, pero yo me he descubierto a mí también que puedo improvisar con el silbido. Eso lo descubrí hace dos o tres años solamente. Estaba escuchando, George Ref ¿cómo se llama? Jefferson, un guitarrista americano creo que es, y escuchándolo veía que él, al mismo tiempo que tocaba eh, hacía lo mismo con la uh -huh. voz y entonces yo digo, voy a y resulta que me salía, o sea si me equivocaba en una nota la nota también me equivocaba en el silbido, o sea, es increíble claro. y, y ahora pues en las improvisaciones ya haré alguna alguna improvisación en jazz de este tipo de que hago con el, con el silbido. A mí me, me, me gusta mucho el jazz porque es, claro. eh, es, es muy creativo. Totalmente. Bueno, ahora me gustaría preguntarte cuál ha sido tu mayor satisfacción y tu mayor decepción en tu carrera artística. Bueno, mi satisfacción más grande ha sido el sitio donde yo me encontraba más a gusto en mi vida y donde ha sido algo que no me lo podía creer que yo estuviera en aquel eh, lugar donde Napoleón iba a bailar y donde el cuadro lo que es el escenario natural ese salón eso es una maravilla no sé ni el Louvre ni Palacio ni de... yo no he visto una cosa igual lo precioso que era y ahí uh -huh. con unas pantallas gigantes ahí estuve actuando hace unos meses y me pareció el lugar más maravilloso del mundo. Es el Hotel Intercontinental que está junto, justo entre medias de la Plaza de la, de la Ópera, donde está el Teatro de la Ópera, Ajá. la Galería Lafayette y, y el Olimpia de París. Está a dos pasos. Y bueno, la habitación valía 8.000 euros. Y lo, wow. que no me gustó, lo que no me gustó, Juan, es que justamente en la acera de frente, con unos periódicos, había un señor que estaba durmiendo, pidiendo, y, y veías allí entrar los, los coches de lujo, y eso me, me, me arrancó el corazón. Estas claro. diferencias sociales me... Claro. No, bueno, pues es, una es así. Pero eso me causó mucha, mucha alegría, y ha sido una de, de mis cosas que me han gustado más. Uh -huh. Pero me siento muy feliz llamando a mis amigos. Tengo tiempo para todo. Claro, Llamo... Sí. Eh, ya te llamaré a ti de vez en cuando también claro. porque a partir de coger amistad con alguien y de encontrarlo que hay una corriente yo hablo casi siempre con Nacho Artesero, con, con con Pelayo con, Pelayo, con, yo, sé, con, con, con mucha gente con, con Ana. Ana con Ana con todo el mundo porque claro. me encanta y hay veces que no tengo tiempo claro. pero cada vez que cada vez que puedo Llamo, llamo siempre mi familia todos los días. Tengo tiempo, pues eso. Si no lo hago durante el día, pues o por eh, la noche. Por, no, por la noche, comiendo, me lo quito de, de, estoy con el teléfono. Esto es, esto, mira, tengo el, el que está hablando contigo, este y otro teléfono más. Tengo sí. tres teléfonos, uno especial para mi mujer porque se enfada cuando me llama y no cojo el teléfono. Así que si ella me llama, porque como está enfermita pues ya tiene el teléfono uno para ella ya se queda para claro. ella y bueno, así que estoy con los teléfonos esto es quitarnos la vida ¿eh? ya sabes que estamos pues sí. todos los días esclavo aquí, del ¿tien teléfono tienes, es un ordenador hoy día es, ese adelanto sí. te, nos ha quitado bueno, es que, es que te queda asombrado, yo voy en el metro en Londres o en, en, en París, en Barcelona en, en las grandes ciudades uh -huh. donde hay metro y ves de 100 personas ves pero pero todo el mundo ni mira siquiera a la gente pero Eso, es que yo bien. me veo y yo llevo es increíble porque porque nos han habituado nos han habituado se dice así sí. nos, nos hemos a, al teléfono estamos enganchados de tal forma totalmente que, que es es una, una parte de nuestra vida claro y tu mayor decepción en tu carrera artística cuál ha sido pues tuvo una decepción bastante grande, se me ocurrió un día, eh, fui a un programa de, de Íñigo con, uh -huh. con que estaba la Ana Simón, que guapísima, sí. y yo tenía que coger, que, que ya no cogía el avión, pero como no llegaba desde, desde fui a, hasta Barcelona en el AVE, desde París, uh -huh. pero en vez de coger el, el avión el avión no había no sé no llegaba a tiempo, tuve que bajar del tren, lo que sé es que me tuve que coger el avión. Y fui al, al aeropuerto del Prat y allí en la en la galería comercial, uh -huh. pues vi una tiendecita y había vi que vendían pipas y yo hacía años que no vendí que no comía pipas, pero yo que sé, cuando comes una viene otra y otra y sí, están enganche. saladas. Entonces, <laughs> entonces la lengua me salió una llaguita wow. y, y no podía silbar bien me caché en la mano y qué hago vaya estaba también como este florentino el grande este que es muy gracioso sí 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 y, y bueno estaba Íñigo y tal y resulta que eh, voy a comer allí casi me molestaba para comer en el comedor cercano al estudio uh -huh. de grabación y ah, que no podía chico y muerto de miedo. Así que salí, yo no sé cómo salí, pero muerto de miedo porque salí del apuro como pude. Uh -huh. Aparentemente no se notó, pero yo no encontraba ese. Porque yo sirvo con, con eh, la lengua pegada al cielo de la boca y uh -huh. le doy ese placer que dicen, bueno, ¿cómo? Es que no se. ¿Tú ves? No se me nota. Claro. Entonces la, la gente sirva, pues normal, pone claro. la boquita. Exacto. Y, y, ese, y eso es, entonces, bueno, pues, pues lo pasé mal. Ese fue un día para mí decepcionante. Uh -huh. ese, ese, ese día, pues lo pasé mal. Bueno, pero pudiste salir de, del apuro. Sí. Ahora, ahora me gustaría preguntarte cómo es tu conexión con los fans, con el público. Pues muy bien, porque yo me bajo del escenario, muchas veces los saludo, les doy un abrazo. Eh, me gusta hacer a la gente reír claro. cuando pero pero no lo llevo ya preparado, yo, tiene que ser espont que me sienta ese día a gusto claro. y bueno, unos días hablo mucho, otros días no hablo nada y solo y puede ser muy espontáneo en el escenario porque porque soy así por naturaleza. Entonces no preparo ninguna tú ahora mismo me estás preguntando y yo pues te contesto a medida de de lo que me dice y lo que se me ocurre pues lo digo, veo el escenario si me dice, bueno ¿cómo empezaste? y entonces veo aquella mesita, veo, me Ajá. veo a mí mismo y te lo cuento y algunas veces pues lo cuento de una Ajá. forma y otras veces le doy y, y, y me sale pues en, en el escenario soy exactamente igual, igual digo lo que se me ocurre y hago a, me, me encanta hacer a la gente reír improvisar claro que sí, ¿hay algún sueño por cumplir? Pues mmm, francamente el, el único sueño que tengo ahora mismo es en aquella, en, el, en ese escenario del Teatro Rialto donde pasé con Bertín Osborne hace tres años o cuatro, donde me dieron un premio de la PMP, uh -huh. eh, donde, donde he pasado mmm, un día maravilloso con la chica que me gustaba de mi barrio porque está muy cerca de la Plaza de la Ópera donde yo vivía en Madrid. Y estaba enamorado de Paki y tan, tanto que un día la invité, era un amor platónico, nunca me atrevía Ajá. a decirle que, que me gustaba. Yeah, y entonces yeah. la llevé al cine y había que esperar unas colas, era muy romántico porque hasta que llegabas a entrar, pues te estabas hablando con la chica y bueno, pues... Y ese día le di la, la mano para cruzar. Recuerdo el sitio, el lugar, el momento, porque me transportó a una dimensión que no me lo podía creer, que le había dado la mano. Y no. luego en el cine no me atreví a darle un beso. Tanto soñar con llevarla al cine. Y Vaya. bueno, ese, ese cine era el cine Rialto, que ahora es Teatro Rialto. Exactamente. Bueno, tu carrera como artista, ¿te ha hecho sacrificar algo en tu vida de la que estás arrepentido? Has sacrificado algo en tu vida por, por esta carrera artística? Mucho, mucho, porque eh, sobre todo eh, es, la gente es muy dura. La vida artística te da ese placer en un momento que estás y, y te adula la gente y eres tan muy grande y eres uh -huh. todo lo que quieras, pero cuando llegas por la noche, aparte de los riesgos que tienes, porque te invitan a muchas cosas. Claro. Y, 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 te, y te invitan, bueno, pues, pues a todo. Y entonces tienes tentaciones y tienes que asegurar que el día siguiente tienes que actuar en un sitio y, te, y tienes invitaciones, si es m, m, alcaldes y de personalidades, y tienes que estar con un, es un tute. Y, y eso te quita también ese contacto con la familia que claro. pierdes de tanto los viajes, los riesgos, el ser artista es muy, muy, tienes que llevar una vida muy sana también Obviamente. para ser honesto con, con el público. Cuando sale al escenario, yo ahora mismo estoy preocupado y me he prometido, fíjate, me has hecho la pregunta, me he prometido, a partir de mañana tengo que centrarme un poco eh, todo lo que pueda en estar en forma. Claro. Que la gente no quiere nunca saber eh, de preocupaciones, ni esto, ni problemas, ni si estás cansado, ni si, te han, bueno, me ha dado... Un día estando en el teatro, eh, un teatro de Barcelona muy famoso, ahora, Teatro Victoria, uh -huh. resulta que yo iba de segunda figura con Antonio Molina uh -huh. y ese día me tuvieron, tenía una muela y me, me la tenían que sacar, es la única muela que, que me falta, eh, porque la, la dentadura, incluso tengo un seguro de la dentadura uh -huh. que si un día nos ponemos de acuerdo me da un puñetazo. Porque... Y, y, y cobran ¿no? <laughs> Me cobro, ah, entonces bueno. bueno, cobro dos veces, una por ti que me da y, y otra por el seguro. Y entonces bueno pues, pues fíjate que, que, que no sé lo que te iba a decir, ya me me he desviado de conversación. Bueno pues pues el, el asunto es ese que, que me lo paso muy mal, eh, así, claro. que me lo paso muy mal en los viajes. He claro. tenido tre, tres accidentes graves de, de coche, uno embarazó a el mayor. Uh -huh. que caí por un barranco y dábamos vueltas en una de ellas, se dio por las rocas, dio eh, detrás y salió mi suegro despedido que había venido a traerme wow. los papeles porque salían más baratos los coches en uh -huh. Francia. Compramos un Mercedes y me trajo los papeles, la carta verde, la, uh -huh. una, una cosa que había que pasar. Luego el coche lo tenías que pasar cada año uh, para que uh, yeah. uh, por lo menos un día. Pero salían mucho más baratos. Entonces, bueno, tuve ese accidente que, que es espectacular cómo quedó el coche. Tengo la foto y sale en el libro. Le mando Ajá. la foto al, al, al escritor para que la ponga en el libro, porque y he tenido dos más, bastante graves. Y, y bueno, y he tenido uno de avión eh, que, que, que cuando estaba aterrizando, por eso estoy muerto de miedo. No hago Ajá. viajes al, al extranjero, llevo ya un no sé, 15 años y me han salido contratos importantísimos para ir por ejemplo cuatro días últimamente a Los Ángeles, eh, para ir a Houston, Los Ángeles, Palm Street bueno, cuatro ciudades me pagan bastante bien pero tengo mucho miedo ah. y bueno pues pues eh, eh, es que le estoy diciendo a mi mujer me está diciendo, ¿Sí? es la hora de comer, digo ahora voy ahora vamos, ahora vamos y sí ya estamos Entonces, prácticamente pero... finalizando bueno eh, esta tarde tenemos con no, nosotros. No tengas prisa por ti, eh. no, no, es... yo, si, si esperamos un poquito tú, a, lo, que, lo que desees, porque estoy muy contento de estar contigo. Igualmente. Y bueno, eres, bueno pues tienes tanto eco de todos de los programas que hace, tanto me ha hablado el amigo Pelayo y otra Fantástico, gente, Fantástico, Pelayo. <laughs> y bueno, pues yo estoy encantadísimo de estar aquí contigo. Y el placer es mutuo y el gusto es mutuo. Ahora me gustaría, para finalizar, que mandaras algún mensaje, un mensaje a esos miles de oyentes y seguidores que te están viendo y escuchando en estos momentos. Pues nada, que estoy en, eh, deseando, deseando de que estéis todos, todos no podéis entrar, pero sí haré una gira. Seguramente voy por Valencia, por Valencia actuó bueno. muchísimo. Valencia, en todos los sitios, actuó en Valencia no te lo puedes imaginar pues Valencia para mí eh, sabes quién me presentó en Valencia Joaquín Prat en el teatro principal wow. de allí de Valencia que es uno de los mejores teatros claro. y bueno en el teatro Ruzafa estuve un montón de veces con Antonio Molina eh, porque estuve seis años con Molina estuve un año con con Tony Leblanc y con y con Ant, eh, Tony Tony y otro con Antonio Machín que cantaba uh -huh. Angelitos Negros sí, y claro. bueno, eh, bueno pues estuve estuve con con estas tres figuras y cada vez pasa cuando hacíamos cuartel general en Valencia y, y bueno pues de ahí pues íbamos a, a Jativa a, uh -huh. a, a Alcira íbamos a a, a, a los sitios y bueno pues sí colindantes eh, de la región y pues íbamos claro en aquella época se tenía que aprovechar cuando la gente los, los colonos tenían dinerito claro. la recogida de la naranja o a, íbamos a la parte de Andalucía cuando la, los aceitunas al otro pues pues ya lo tenía el representante calculado donde se tenía que ir para que fuera fructífero los, claro. los conciertos y bueno pues ahí tengo ese ese que actúa en, en ya te digo la última vez fue con Buenafuente en, en, bueno, esa fue la antepenúltima, con Buenafuente en un programa en el Palacio de Congresos, un sitio uh -huh. maravilloso. Y, y, y luego después he estado en el teatro un, teatro, un teatro nuevo que han abierto, hicimos un festival de que vinieron grupos de rock de, todo, de muchos países del mundo. Uh -huh. Y bueno, pues de verdad que estoy encantado que estés en Valencia. Y si vamos por ahí, claro ahí sí. me tienes que, ahí me tienes que invitar a una paella. Claro que sí, a una paella, y aquí tienes tu casa, amigo. En la Comunidad Valenciana serás bien recibido y seguro que al público le gustará que vengas por aquí. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros en Radio Abanico, en el Radio Show, y nos vemos pronto. Bueno, pues, ¿por qué Radio Amonico estoy intrigado? ¿Por qué le has puesto ese título a tu emisora? Buena pregunta, buena pregunta. Pues mira, eh, le puse porque es algo muy español. Aquí el 90% de la música que ponemos es en español, aunque tenemos artistas de todos lados, también tenemos mucha audiencia en Argentina, en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile, pero por lo español. Pues yo me creí que eh, venía porque dais un abanico también, de estilos de canciones de posibilidades. Y, sí y, sí y de, pues, entonces. Sí sí también. Pues también. nada te felicito por eh, ese título de tu emisora. Muchísimas Te gracias. felicito a ti porque eres una persona que que bueno preguntas, dejas hablar y, y bueno y a mí que que no que, que me enseguida me enrollo. Pues <laughs> espero que haya sido de tu agrado y de todos claro los escuchas. Sí. Un abrazo y ahí estás invitado tú. Juan claro que Carmona. sí, ahí estaré contigo. Fuertísimo abrazo amigo y muchas gracias por estar esta tarde aquí en el radio show. Adiós, hasta pronto. Y hasta aquí el radio show de Juan Carmona. Hemos disfrutado de buena música, humor y grandes artistas invitados. Estaremos la próxima semana con ustedes aquí. Bye bye. Suscríbete al canal y dale a la campanita.